de la representación del mundo natural externo en favor de la comunicación de un mundo interno, puro, mediante la línea, las formas y los colores primarios, entre mediados del siglo XIX y principios del XX, ha sido explicada por los historiadores en general, con base en la sociología y la antropología, como un fruto colateral de profundos cambios paradigmáticos subyacentes en la política, la religión, la ciencia y la cultura global. Desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, la convergencia entre la ciencia y arte fomentó una representación figurativa indistintamente de la temática elegida, progresivamente más cercana a la realidad externa, natural y alejada de la espiritualidad. No obstante, la figuración se convirtió en la tradición artística dominante en el mundo occidental secularizado. El pintor figurativo francés Gustave Courbet, en su manifiesto realista de 1851, declaró que la pintura no puede consistir más que en la representación de las cosas reales y existentes. Un objeto abstracto, no visible ni existente, no pertenece al campo de la pintura. Courbet no era un artista conservador para su época, todo lo contrario, se opuso a los salones oficiales, al academicismo y al romanticismo. De hecho, consideraba que su expresión realista y naturalista era una respuesta provocadora al arte por el arte, dominado por el sentimentalismo y el ideal de belleza en que se había encasillado la figuración tradicional. Sin embargo, su coterráneo, también realista, Gustave Flaubert, declaró premonitoriamente en 1852, al año siguiente, que la belleza se convertirá quizás en un sentimiento inútil para la humanidad y el arte será algo que se situará a mitad del camino entre el álgebra y la música. Flaubert fue capaz de intuir la emergencia de un sistema que priorizaría el orden conceptual sobre la percepción de la belleza siguiendo leyes paralelas a las de la naturaleza y no una imagen de esta. Su exposición a la pintura preimpresionista del paisajista inglés Joseph Mallord William Turner contribuyó a afirmar su premonición. Turner fue calificado de delirante por sus coterráneos por su uso de la luz y las zonas de color, como evidencia su óleo de gran formato, Sombra y Oscuridad, la noche del diluvio de 1843, inspirada en la obra Teoría de los colores del escritor romántico alemán Goethe. La pintura celebra el pacto de Dios tras el diluvio universal, escrito más tarde por Moisés. En medio de las dos zonas de color casi abstractas, se evoca una serpiente en el centro que representa la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto como cura para una plaga. La misma simboliza la redención que hace Dios del hombre en su nuevo pacto. No estamos, sin embargo, ante una pintura religiosa, ya que Turner enfatiza la transitoriedad de los fenómenos naturales ante la emergente luz del sol que retorna debilitando el optimismo del mensaje religioso. Como en todo ciclo de vida, la pintura figurativa tradicional terminó respondiendo en su fase decadente a una sociedad secularizada, enamorada de la promesa del bienestar material del capitalismo y el progreso tecnológico y científico humano, mientras en los márgenes emergían artistas y movimientos divergentes que aceleradamente establecerán un nuevo orden estético y espiritual opuesto al caos y el capitalismo de principios del siglo XX. Los movimientos que emergieron posteriormente, como el impresionismo, el puntillismo y el fauvismo, navegaron a través de las formas y el color, experimentando con base en técnicas y conceptos, algunas provenientes del progreso científico, sin duda, que los alejaron gradualmente de la objetividad figurativa. En su lugar, coincidieron en que la percepción de la realidad o la imagen de la naturaleza impedía penetrar la realidad íntima de ésta. Pero es hasta la emergencia del cubismo, con George Braque y Pablo Picasso, en 1907, que se da la ruptura definitiva con el último principio renacentista, la perspectiva. Al abordar las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies, el cubismo se convierte en la primera vanguardia artística del nuevo siglo. Su implementación de una perspectiva múltiple, que permite la representación de todas las partes de un objeto en un mismo plano, sin compromiso alguno con la apariencia de las cosas, sino lo que se sabe de ellas, allana el camino a la abstracción, tanto lírica como geométrica. La mayoría de los especialistas en arte han aceptado que el artista ruso Vasily Kandinsky es el precursor del arte abstracto lírico por una acuarela sin título realizada en 1910 que no tiene ninguna referencia figurativa ni alusión a la realidad externa. En palabras de Kandinsky, Esta obra tuvo su génesis en sus investigaciones de los 2 años anteriores. Volvía de mis bosquejos, dice él, enfrascado en mis pensamientos. Cuando al abrir la puerta del estudio, me vi de pronto ante un cuadro de belleza indescriptible e incandescente. Perplejo, me detuve mirándolo. El cuadro carecía de todo tema, no descubría objeto alguno identificable y estaba totalmente compuesto de brillantes manchas de color. Finalmente me acerqué más y solo reconocí lo que aquello era realmente: mi propio cuadro puesto de lado sobre el caballete. Una cosa se me hizo manifiesta, que la objetividad, la descripción de los objetos, no era necesaria en mis pinturas y en realidad las perjudicaba. Profundizaremos sobre el legado en el abstraccionismo lírico de Kandinsky en nuestra próxima crítica, partiendo de su retrospectiva abierta en el Museo Guggenheim Bilbao. En lo que ciertamente no hay acuerdo es sobre cuál fue la primera obra abstracto-geométrica que surgió hacia 1911 como consecuencia de la ruptura herética de artistas impacientes por llevar el cubismo a sus últimas consecuencias. El cubismo fue la puerta para la abstracción geométrica en 3 polos geográficos diferentes: Francia, Rusia y Holanda. En la capital francesa, el checo František Kupka y el francés Robert Delaunay, miembros del grupo Sección Áurea, investigaban con base en la teoría matemática del número áureo que se originó en el Renacimiento. La sección o razón áurea sostiene que el cociente entre la altura del hombre, lado del cuadrado, y la distancia del ombligo a la punta de la mano, radio de la circunferencia, es el número áureo. František Kupka y Robert Delaunay, entre otros, buscaban la relación entre el número y la medida para una teoría de la armonía en su pintura. El primero, a finales de 1911, realizó una serie de estudios abstractos para una obra que se titula Fuga, aludiendo a la música en su aspecto matemático. Por su parte, el segundo, quien estaba familiarizado con la práctica cubista de la multiplicidad de perspectivas sobre un objeto para la composición pictórica, pero no estaba interesado en las matemáticas como Kupka, estaba convencido de que daría mayor rendimiento imaginando una serie de movimientos continuos e imprevisibles, tanto del objeto como del espacio, del artista y el espectador. La primera obra abstracta de Delaunay en esa tónica fue Disco Simultáneo, realizada al año siguiente, 1912. Esta representación de un círculo dividido en anillos concéntricos subdivididos en 4 partes o sectores con colores diferentes para crear la ilusión óptica de movimiento, que ya había sido investigada, entre otros, por Georges Seurat, fue su contribución. Paralelamente, en el segundo polo geográfico, Rusia, el cubismo también fue un factor liberador para los artistas antes de la Primera Guerra Mundial. Obras seminales en la abstracción moderna, correspondientes a Cézanne, Gauguin, Matisse y Picasso, eran parte de sendas colecciones de arte. Entre 1911 y 1912, Kazimir Malevich fue el primero en apartarse definitivamente de la figuración para dirigirse a lo que describió posteriormente como un mundo sin objetos. Tratando de liberar el plano del peso del objeto, se refugió en el cuadrado a partir de 1913 y así surgió el suprematismo, que según Malevich consistía en expresar el poder de lo estético a través de la economía esencial de la superficie. Con el advenimiento de la Revolución Soviética en 1917, que tantos escritores como artistas apoyaron, se dio el florecimiento de la abstracción geométrica al punto de que artistas como Kandinsky, Chagall y el propio Malevich fueron nombrados en cargos públicos del primer gobierno de Lenin. Sin embargo, a pesar de la ebullición artística del periodo, las discusiones evidenciaron profundas diferencias. Malevich sostenía que su movimiento era independiente de cualquier tendencia social o materialista, cualquiera que sea. Ya es hora, decía él, de reconocer por fin que los problemas del arte y los del estómago y del sentido común están muy alejados unos de otros. En oposición, el movimiento constructivista liderado por Vladimir Tatlin, originalmente conformado por artistas abstractos, pugnaba por la liquidación del arte, por considerarlo un esteticismo burgués del pasado capitalista. En su lugar, llamó a los artistas a ser útiles en la sociedad, laborando en publicidad, tipografía, arquitectura y diseño industrial. Artistas abstractos como Naum Gabó abandonaron las filas del constructivismo, que luego se transformaría en el realismo socialista, afirmando esto, que el arte, por poseer un valor absoluto, siempre tendrá vida como una de las expresiones indispensables de la experiencia humana y como un importante medio de comunicación, independiente del tipo de sociedad, sea esta capitalista, socialista o comunista. Con la emergencia del estalinismo se inicia la persecución de los artistas abstractos en Rusia, muchos de los que deben emigrar a partir de 1922. Ese año partieron Kandinsky, Chagall y Gabó. Los que se quedaron, como Malevich, terminaron en la oscuridad y la pobreza, haciendo oficios técnicos en la cárcel o suicidándose. El tercer polo geográfico en el desarrollo de la abstracción geométrica se desarrolló en los Países Bajos, que se declararon neutrales durante la Primera Guerra Mundial. La figura central de este grupo fue el pintor, teórico y teósofo holandés Piet Mondrian. La concepción neoplástica de la belleza de Mondrian, basada en la superficie, en la estructura y la composición del color y las líneas, estableció un estilo innovador que trató de borrar las arbitrarias divisiones entre disciplinas creadas por el arte académico, así como también romper los límites tradicionales del espacio pictórico. Para examinar y afirmar su contribución al desarrollo de la abstracción geométrica, el Museo Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum Den Haag de Holanda muestran en Madrid, España, por poco más de 3 meses, una sólida retrospectiva sobre la obra de Mondrian y los artistas del movimiento De Stijl, junto al cual revolucionó la cultura visual tras la Primera Guerra Mundial. La presente crítica para Ars Kriterion sopesa el legado de Mondrian y De Stijl en el contexto de la modernidad, no solo como un pionero de la abstracción geométrica, sino como responsable de la concepción de un estilo artístico enfocado en el rescate del alma y su inherente espiritualidad, en respuesta a un entorno materialista, caótico y autoritario. Piet Mondrian nació en 1872 en Amersfoort, Holanda, en un hogar estrictamente calvinista, donde fue estimulado tempranamente por su padre y un tío a dibujar y pintar. Siguió la tradición pictórica del realismo del siglo XVII, basado en un canon de belleza estático y perpetuo, hasta que se muda a la capital de los Países Bajos. De acuerdo con el biógrafo Hans Janssen, curador de la retrospectiva en el Museo Reina Sofía, cuando Mondrian se establece en Ámsterdam a los 18 años, para estudiar y trabajar, es influenciado por la espiral de rápidos cambios sociales y económicos en su entorno, al punto de empezar a cuestionar la verdad de las cosas. En palabras de Janssen, él se fascina con la tecnología y el cambio. Más adelante describe a Mondrian como una persona de rasgos finos, ojos cafés que miran con seriedad y cautela y un reticente entrecejo que le da un aire de calmada dignidad. Sus ojos eran su rasgo más llamativo, escribe, abiertos al mundo, cuestionadores, curiosos y llenos de determinación. En los primeros años en Ámsterdam, se sumerge en la tradición pintando paisajes en la cercanía de los ríos, representando horizontes altos, con poca profundidad y empleando colores planos en atmósferas en las que se respira un silencio muy inquietante. La trayectoria artística de Mondrian tiene mucho en común con los artistas de la primera vanguardia: naturalismo, impresionismo, Art Nouveau, vangonismo, fauvismo y cubismo. Al observar sus primeras obras, que van de 1900 a 1911, en la primera sala de la muestra en el Museo Reina Sofía, no nos hallamos ante un pintor dotado naturalmente para la pintura. Los cuadros más bien revelan su competencia técnica que una fuerte expresión personal. Cuando empezó a pintar como profesional en 1892, los bodegones y el paisaje holandés dominaron su imaginería por casi 2 décadas. Naturaleza muerta con naranja, su molio de 1900, es un ejemplo de su obra de concepto naturalista y simbolista, donde va sumando gradualmente influencias artísticas foráneas. Por otra parte, su obra Tarde en Vespersinge, realizada entre 1901 y 1902, evidencia en la misma tónica supericia y el cambio gradual que está experimentando. El contexto cultural en que Mondrian produce estas obras es el objeto de la segunda sala de la muestra, donde se destaca la sensibilidad dominante en Holanda hacia la función social del arte plasmada en la innovadora arquitectura de principios del siglo XX, que se articula mediante la participación de colectivos que incluyen, además de los arquitectos, pintores, escultores, poetas y escritores. En esa vena se destaca, entre otras, la influencia del arquitecto Hendrik Petrus Berlage, quien diseñó y completó entre 1886 y 1903 la Bolsa de Valores en la metrópoli holandesa. Su estilo sobrio en construcciones a base de ladrillo impone un nuevo canon caracterizado por el color, la higiene y la austeridad ornamental. La arquitectura, considerada la madre de todas las artes en el entorno holandés, comparte la misión casi sagrada de dar forma a la vida, creando conciencia del espacio mediante el color y un sencillo y higiénico diseño. La respuesta del joven Mondrian al acelerado progreso urbanístico y social que le rodea fue ambivalente. Por un lado, apreciaba la libertad que le brindaba vivir en una metrópoli con sus rápidas innovaciones, pero sin rechazar totalmente el progreso, investiga cómo el mundo puede ser mejorado mediante el arte. Ahí encontramos Noche de Verano, realizado entre 1906 y 1907, donde representa un entorno despojado del ritmo ajetreado de la ciudad. Pero como en un crisol, las corrientes europeas emergentes que dan preeminencia al color y a la expresión influyen en él, y lo lleva a una revisión como muestra su óleo Bosque cerca de L de 1908, que incluye en su primera muestra retrospectiva en el Museo de Stedelijk de Ámsterdam, realizada al año siguiente. La retrospectiva resume en 4 salas su proceso plástico, que como veremos más adelante es más bien un proceso progresivo de eliminación. Ya está sembrada en su ecléctica indagatoria la búsqueda de la belleza universal, al margen de la representación natural bajo nuevos estándares estéticos y éticos. Como muchos modernistas, Mondrian rechaza el materialismo de su época e investiga en distintas corrientes filosóficas para crear un puente entre su fe cristiana y la espiritualidad que el arte puede devolver a la sociedad. Por ello, se une a la Sociedad Teosófica en 1909, otros pioneros de la abstracción como Vasily Kandinsky, František Kupka y Kazimir Malevich también fueron miembros. Una doctrina ocultista que mezcla elementos de las religiones occidentales y orientales en busca de una fraternidad universal. Esta corriente sostenía que las formas geométricas pueden simbolizar diferentes estadios de la evolución espiritual, y su sistema visual de signos atrajo a Mondrian. Mondrian cierra esta etapa formativa en 1911, cuando recorriendo la capital holandesa asiste a una exposición de obras cubistas de Picasso y Braque. El introvertido pintor queda tan impresionado que decide dejar todo y viajar a París a estudiar el nuevo movimiento. En los siguientes 2 años revolucionará su técnica y concepto plástico. En París, como revela en sus cartas, se siente liberado. Su personalidad introvertida pasa inadvertida en la gran metrópoli, por lo que no se siente extraño. Asiste con frecuencia a espectáculos teatrales con escenografías creadas por el pintor Fernand Léger, cuyo estilo cubista destaca por sus colores primarios brillantes, y las coreografías innovadoras del bailarín sueco Jan Borland, que combina influencias primitivas y cubismo. Pero también está presente cuando la bailarina norteamericana Josephine Baker introduce su danza salvaje y se introduce en el jazz y el baile de época. En una carta a Van Doesburg, recuerda que en París rápidamente dominé el foxtrot, el chimmy y el one step. Al principio, con el chimmy el movimiento de talón a punta fue un tanto complicado. Ahora mis pies encuentran forma de sortearlo. Mondrian tuvo algunas novias, pero nunca se casó, según explicó más tarde, porque cuando era joven era demasiado pobre y cuando era viejo nunca encontró la mujer correcta. Su estilo abstracto emerge consistentemente, pero gradualmente, a partir de su adopción del cubismo y el influyente ambiente artístico parisino. Es notable, como evidencia de su rompimiento paradigmático con respecto a su obra anterior a París, las 2 versiones de su bodegón al óleo Naturaleza muerta con un vaso de jengibre, pintadas entre 1911 y 1912. En la primera, reproduce la semejanza de los objetos, mientras en la segunda, los traduce a signos de manera que, por ejemplo, un cuchillo sobre una servilleta blanca se convierte en una superficie blanca atravesada por una diagonal. Mondrian carece tal vez de la fuerza de Braque y Picasso, pero cuando produce en 1913 su composición número 2, la primera en su género en satisfacer al artista, recibe el reconocimiento del poeta Guillaume Apollinaire, que declaró: Mondrian desciende de los cubistas, pero no los imita. Su personalidad permanece enteramente en sí mismo. Sobre esta fase, Mondrian escribió: en el arte plástico la realidad solo puede expresarse a través del equilibrio del movimiento dinámico de la forma y el color y los medios puros, libres de funcionalidades representativas, que ofrecen la forma más eficaz de conseguirlo. El proceso mediante el cual hace sus descubrimientos abstractos no es estrictamente un proceso creativo, que resulta en una síntesis de elementos, sino más bien un proceso de naturaleza empírica, como ha demostrado el crítico de arte italiano Mario de Micheli, ya que quita o depura progresivamente al objeto despojándolo de su individualidad, sus particularidades, hasta reducirlo a un esqueleto, estilización o línea. Es fácil seguir este proceso empírico a través de su serie de óleos monotemáticos sobre su serie del árbol, desarrollada entre 1908 y 1913. El árbol, a través de una sucesión cronológica y estilística, pasa de una fase naturalista a una fase modernista, y de esta a una etapa fobista, de la etapa fobista a la cubista y finalmente a la etapa cubista abstracta. En una carta al crítico holandés Bremer, niega que su obra sea ambigua y afirma que ésta solo es deudora de la verdad del color y la línea, guiados por la intuición. Mondrian acepta la invitación de Bremer a exhibir en una colectiva en 1914, pero poco después estalla la Primera Guerra Mundial y ya no puede regresar a París. Debido a la neutralidad de su país nativo, permanece allí experimentando principalmente con dibujos sobre papel, donde continúa depurando su obra con base en la línea y el color y desarrollando un lenguaje plástico sencillo y estructurado a partir de la relación rítmica y lúdica entre ambos, creando una nueva forma de plasticidad o de espacio. Mondrian en este periodo es parte de los múltiples esfuerzos no necesariamente articulados por depurar el arte. Artistas coetáneos como Bart van der Leck, Gerrit Rydberg, Vilmos Huchard, Georges Van Tergelo coinciden en la misma búsqueda de un nuevo arte totalmente abstracto que apelará directamente a la emoción. Pero estos aportes no son catalizados hasta que Mondrian y el pintor y crítico Theo van Doesburg se conocen en 1915 y aunan esfuerzos para lanzar 2 años después la revista De Stijl, El Estilo, en la ciudad de Leiden. Mondrian era introvertido y no establecía amistades con facilidad, mientras Doesburg era del tipo comunicativo y extravagante, por lo que resulta ideal para viajar internacionalmente como embajador del nuevo paradigma plástico que busca crear un mundo de total armonía y unificar el arte y la vida. Sus personalidades tan opuestas terminan chocando en distintas oportunidades al punto del rompimiento. 3 salas en la exhibición del Museo Reina Sofía son dedicadas a la revista, los artistas y el movimiento que abanderó internacionalmente. Doesburg fue el organizador e incansable propagandista del movimiento, si bien Mondrian fue su primer e indiscutible teórico. La revista resumió su objetivo programático en un sencillo prefacio. El fin de la naturaleza es el hombre, el fin del hombre es el estilo. Esto fue en 1919. Entre 1918 y 1921, De Stijl formula 3 manifiestos que sostienen una tesis principal. El individualismo en el arte como en la vida es la causa de toda ruina y desviación del gusto. Es necesario oponerle la serena claridad del espíritu, que es la única que puede crear el equilibrio entre lo universal y lo individual. En sus manifiestos, De Stijl coincide con otros movimientos de vanguardia en la identificación del arte con la vida, pero Mondrian, como teórico principal, no concibe la vida como, por ejemplo, los dadaístas, activa, impetuosa, temporal y comprometedora. Para Mondrian, como también para Kandinsky y Malevich, la vida es pura actividad interior. No obstante, la preocupación primordial de Mondrian es limpiar el arte de los componentes de la realidad objetiva. Por eso, desde 1918, limita su vocabulario geométrico a la línea recta y al ángulo recto, es decir, a la horizontal y a la vertical, y a los 3 colores primarios, azul, amarillo y rojo, con los 3 no colores, blanco, gris y negro. Sus obras se caracterizan a partir de entonces por contener solo rectángulos de colores puros que evocan una sensación de armonía basados en los principios de la música y las matemáticas. Todo lo que vio y experimentó fue definiendo progresivamente un universo plástico diferente, empezando por su propio estudio en la Rue de Part 26, en el vecindario de Montparnasse, donde vivió entre 1921 y 1938 antes de partir al exilio. Su estudio en la capital francesa, no obstante, reflejaba su universo conceptual. En una reconstrucción realizada en el 2014 por el Museo Moderno Tate en Londres. Se puede observar claramente cómo pintó las paredes de colores primarios brillantes, como si se tratara de telas divididas en largos bloques de blanco, usando gruesas líneas negras, una versión tridimensional, si se quiere, de lo que estaba pintando en ese tiempo en el plano bidimensional. El estudio de Mondrian se convirtió en un destino obligado para artistas y admiradores como Marcel Duchamp, Jean Arp, Diego Rivera, Sonia Delaunay y László Moholy-Nagy, la coleccionista Peggy Guggenheim y el marchante Sidney Denis. Sin embargo, Mondrian solo atendía previa cita por escrito. Para este riguroso enfoque plástico, Mondrian encontró eco en la teosofía y la filosofía de Baruch Spinoza, que pretendía demostrar una ética humana con base en un método racional y geométrico que excluyera completamente la arbitrariedad. No menos importante fue el pensamiento del matemático y teósofo Schemecker, con quien Mondrian se relacionó en 1917, quien coincidió con la finalidad de la abstracción geométrica de penetrar en la naturaleza de tal modo que se nos revele la construcción interna de la realidad. A pesar de su intencionalidad rigurosamente racional, el movimiento fue diverso en sus formas de expresión desde sus inicios, como revela la obra en exhibición Composición 1917 número 2, Carro de Perro, de Bart van der Leck. De Stijl tenía como fortaleza y a la vez debilidad el operar como una especie de taller internacional por correspondencia. Pocas veces interactuaban presencialmente, donde la experimentación y la diversidad eran recurrentes y las líneas que separaban las disciplinas borrosas. Ciertamente coincidían en que el principio del arte era solo la verdad interior, que obligaba a que la obra no resultara de la mera abstracción, sino de la elección reducida de elementos esenciales tomados del mundo objetivo. No obstante, como ha señalado oportunamente el crítico Mario de Micheli, eran la conciencia, el espíritu, la verdad interior los que debían enunciar en el cuadro su realidad de armonía y de rigor como respuesta al desorden del mundo objetivo. No era, por supuesto, un movimiento unánime, pero compartían en común el proyecto utópico de desarrollar un arte realmente abstracto que afirmaron como un estilo internacional y cuyas características eran la abstracción, la fuerte reducción de recursos plásticos y la geometría. Así las cosas, una maqueta de arquitectura para una casa particular, como la realizada por Theo van Doesburg y Cornelius Sterren en 1923 en madera y plexiglas, o una silla como la diseñada en 1918, por el arquitecto Jerry Rippel, podrían ser consideradas esculturas. Positivamente, Mondrian y De Stijl eliminaron también la línea curva, residuo de lo que creían confusión del espíritu procedente del barroco. Por lo tanto, las rectas verticales y horizontales debían ser el único medio estilístico de lo que Mondrian bautizó como neoplasticismo en 300 artículos publicados en 1919. Pero la diversidad le pasó la factura al movimiento. Mondrian rompe con Van Doesburg y Van Tergelo hacia 1925, por algo más que una disputa formal. Van Doesburg introdujo en sus obras la línea inclinada y Van Tergelo la línea curva en sus esculturas, lo que marcaba un retroceso a lo que Mondrian consideraba las fuerzas arbitrarias de las pasiones y el individualismo, el origen de los males modernos. Mondrian no reaccionó emocionalmente, sino racionalmente. Basado en los principios neoplasticistas que el movimiento de Stijl sustentaba, recordó que la línea inclinada y la curva calificaban como invariantes, impidiendo la construcción del lenguaje lo más objetivo posible. En otras palabras, no eran necesarias. Lo demostró concretamente de Van Doesburg utilizando una tela cuadrada fijada en la pared por uno de sus ángulos, resolviendo el problema con la diagonal, sin variar las premisas estructurales del ángulo recto. Doesburg prefirió polemizar con Mondrian y publicó en el 10º aniversario de la revista lo siguiente: si la idea de De Stijl se limitara a una concepción totalmente dogmática, absolutamente estática, resultaría estéril. Excluiría toda posibilidad de desarrollo y en el futuro sería considerada como un documento sin fruto del error humano por falta de vitalidad. En consecuencia, lanza en 1927 su propio estilo llamado elementarismo, que se puede apreciar en obras como Contraposición 13 o en sus proyectos arquitectónicos, como el completado con Jean Arp en Estrasburgo, Francia, en 1927. Con un enfoque más sistemático, lejos de la pintura intuitiva del neoplasticismo, la muestra en Madrid incluye composición emanada de la hipérbole de equilibrio XY igual a K, con acuerdo de Bert et Rouge, realizada por Van Tergelo en 1929. Es una obra que parte, como lo indica su título, de una formulación matemática. Las dos últimas salas de la muestra están dedicadas a las últimas etapas en la carrera de Mondrian. Paradójicamente, el artista y teórico consideraba ya en 1922 que el experimento abstracto había acabado, a pesar de que De Stijl había afirmado el neoplasticismo como un estilo internacional, pese a sus divergencias internas. Pero, de todas maneras, siguió investigando en su reducido repertorio de recursos visuales para descubrir nuevas oportunidades compositivas posibles, como por ejemplo sus series engarzando formas de finales de los 20, que terminó sustituyendo la década siguiente con un equilibrio dinámico, más clásico, como se nota claramente en su composición C, número 3, con rojo, amarillo y azul, un óleo terminado en 1935. Si bien Mondrian y Duesburg se reconcilian en 1929, el movimiento entra en declive hacia fines de los 30, entre otras razones, por el trágico fallecimiento en Suiza en 1931 de Van Doesburg, que era el motor de este, el fin del optimismo generalizado en relación con la idea de un nuevo mundo ante la expansión del totalitarismo y por las tendencias figurativas que vuelven a imponerse. Con excepción de Mondrian, los demás artistas del movimiento tuvieron poco o ningún reconocimiento en el panorama artístico posterior. Tras su ruptura, Mondrian dejó de colaborar con De Stijl, pero se acercó en cambio a la escuela Bauhaus de Walter Gropius, ubicada en Weimar, Alemania, que se había convertido en el principal centro de experimentación con la abstracción, relacionándola en gran escala con la arquitectura y las artes aplicadas. El Bauhaus creó un espacio de respeto y entendimiento en común para movimientos tan diversos como el constructivismo, el suprematismo, el neoplatonismo y el movimiento der Blau Reiter, liderado por Kandinsky y Franz Marc. Con el advenimiento de movimientos totalitarios en Italia y Alemania, la Bauhaus es obligada a cerrar sus puertas en 1933 por el emergente partido nazi, que combate por todos los medios la experimentación abstracta. Muchas de las obras de artistas modernos en colecciones alemanas y catálogos vanguardistas son confiscadas y expuestas como escarnio público en la muestra Arte Degenerado, que tiene lugar a fines de 1937 en Múnich. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del nazismo, fue el responsable de articular la purga del arte abstracto y expresionista, que terminó incluyendo la obra de Mondrian como degenerada. En el discurso público se definió el arte degenerado como aquel que insulta la sensibilidad alemana o destruye o confunde las formas naturales o simplemente revela una ausencia de habilidad manual o artística adecuada. Primero Rusia, ahora Europa, comunistas y fascistas encuentran una causa en común con esta persecución artística. Por lo tanto, Mondrian huye a Inglaterra, donde permanece entre 1938 y 1940 refugiado, pintando y escribiendo. Es entonces cuando escribe un ensayo titulado Una nueva religión, donde declara que tanto el autoritarismo nazi como el soviético buscan establecer una religión opresiva como la tradicional. Por ello declara que el nuevo arte es el viejo arte libre de toda opresión. De esta manera el arte se vuelve religión. La nueva religión es fe en la vida. La nueva religión es para aquellos capaces de abstracción. Como ha explicado el crítico y poeta Donald Cuspid, Mondrian se educó a sí mismo en el arte puro para evitar y controlar su ansiedad aniquiladora, esto es, la ausencia de fundamento de su existencia y del arte del mundo moderno. En otras palabras, para Mondrian, la religión en el arte es la alternativa positiva a un mundo de absoluta negatividad. La espiritualidad del neoplasticismo significa vencer el materialismo moderno. En palabras de Mondrian, bien ejecutadas, las obras de arte puramente abstractas seguirán siendo totalmente humanas, no porque su apariencia no sea naturalista. ¿Significa esto el fin del arte? No hay nada que temer. ¿Qué es esto, aún distante, pregunta él, del fin del arte, sino la liberación de la humanidad del dominio de lo material y lo físico, que nos acercará a un tiempo de equivalencia entre la materia y el espíritu? Convencido de que el arte abstracto dará fe, esperanza y caridad a la humanidad, se traslada a Nueva York en un crucero que navega peligrosamente en la oscuridad debido a la guerra submarina y el bloqueo naval articulado por Alemania contra Inglaterra. Lleva consigo 17 pinturas que había realizado durante su estancia en París, en las que superponía densas cuadrículas de líneas horizontales y verticales, como puede apreciarse en la muestra de Madrid en el óleo Cuadro número 2, realizado entre el año 36 y el 43. En Nueva York es recibido como un héroe del arte abstracto. Allí desarrolla una visión utópica del mundo basada en lo que experimenta con la mezcla de arte y jazz en Nueva York, como un modelo de apertura progresista. A pesar de su fama, su obra es incomprendida por mecenas como Peggy Guggenheim, que piden a artistas como Jackson Pollock su endoso para así poder promover a Mondrian, quien logra realizar su primera exposición individual en Nueva York en 1942. En su estudio de Manhattan, que recrea en su concepción el espacio que tenía en París, su obra se vuelve más dinámica en su abstracción. Por las noches visita Harlem para escuchar sesiones de jazz con artistas como Duke Ellington y el joven Thelonious Monk, disfrutando de su sonido percusivo y fracturado. Luego continúa bailando y flirteando. El resto del tiempo trabaja hasta el último día en una pintura que empieza a cambiar en esta última etapa al introducir en su lenguaje visual bloques de pintura de color que se movían libremente en el plano, alterando el ritmo de su expresión. Ya había argumentado en 1919 en su obra Realidad Natural y Realidad Abstracta que toda pintura es compuesta de línea y color, que deben ser liberados de la esclavitud de la imitación de la naturaleza para permitirles que existan por sí mismos. El arte entonces no es la expresión de la apariencia de la realidad, sino que es la expresión de la verdadera realidad y vida, indefinible pero realizable. Mondrian estaba convencido de que la abstracción geométrica crearía una belleza profundamente humana y rica, con base en la armonía, precisión y equilibrio propuesto por el neoplasticismo para una audiencia compuesta por seres humanos serenos y libres de dramatismo. Mondrian remueve el gris de su pintura conforme supera su melancolía, pero el negro solo es eliminado en sus últimas pinturas en Nueva York, esto es, hacia el final de su vida. Pero su pequeño proyecto, entre comillas, como llamaba su indagatoria en la abstracción geométrica, es abruptamente interrumpido. Mondrian muere de neumonía a la edad de 71 años en 1944 y deja inconcluso en su caballete su obra maestra final, Victoria Boogie Woogie, que refleja con sus rítmicos diamantes sobre la tela el jazz y la promesa de una América de posguerra. El ideal racionalista y espiritual, no confundir con científico, de Mondrian y de Stijl fue rotundamente contradecido por la historia del arte posterior. El fascismo y el comunismo como filosofías autoritarias levantaron un pedestal a la irracionalidad, y la Segunda Guerra Mundial propagó el horror y la barbarie por todo el mundo. Hemos sido testigos desde mediados del siglo XX de la victoria de la intuición sobre la razón y de lo informal sobre lo formal. Sin embargo, Mondrian, a la cabeza de artistas pioneros de la abstracción geométrica como Elijah Clark, Joseph Albers y Max Bill, entre otros, ha logrado resistir la dilución ante la popularización comercial de su legado iconográfico, aunque su utopía haya sido solo eso. Como ha dejado claro Humberto Eco en su colección de ensayos La definición del arte, la producción artística consiste en un intentar, un proceder a través de propuestas y esbozos, pacientes interrogaciones de la materia. Para intentar se demanda criterio sólido, el presentimiento de la solución, la intuición de la forma, Y por eso la contribución tanto de Mondrian como de Steele no se diluirá, sin importar la banalidad con que lo aproveche la sociedad capitalista, materialista, que intentó cambiar con arte. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Kriterion desde el Museo Reina Sofía de Madrid.